¿Qué dice mi gente? ¿Cómo está? Los saluda su amigo, soy Camilo Ochoa y aquí en un, pues, en un podcast yo solo, ¿no? Ya pronto lo van a ver con mi hija. Pero antes que nada, quiero mandarle, vamos a ver aquí, espérenme tantito, porque antes que nada, quiero mandarle saludos, pues, a toda la gente que me ha apoyado. De todo corazón, la verdad. Muchísimas gracias a la gente que ha apoyado mi canal, la gente que se ha suscrito, a lo que yo le estoy apostando, creo que a lo que le estoy apostando y a lo que le estoy invirtiendo, se está viendo los resultados. Muchísimas gracias a toda esa gente que se ha suscrito a mi canal, ¿no? Pero quiero mandar un saludo para Ernesto Alonso. Saludazos, me ponen saludos Camilo y saludos para todos. Qué rica se ve esa torta, muchísimas gracias. Para Arsenal Azteca 3783, un saludazo. Para Ángel Marina Cruz Sustaita 6101. Si un podcast de tu hija, creo que tiene mucho por platicar y sus vivencias serían de mucho a todos. Saludos. Un saludazo. A Rafael Moreno Tamés, saludos. A Plebillos del Rancho, saludos, mi compa desde Mazatlán, Sinaloa. Un saludo para toda mi gente de Mazatlán, Sinaloa. Saludazos, bendiciones. Pronto nos veremos por allá. Ana Berta Ángel Gallegos 5006, un saludazo. Carla Elizabeth García Medero, buenos días, saludos, Dios te cuide de los envidiosos y de los maliciosos. Muchísimas gracias a Carla. Francisco Reatas, mi compa Francisco Reatas es uno de los seguidores desde el principio, muchísimas gracias. Buenas noches. Ezequiel El Machihui ya ganó 1,000 pesos la vez pasada, a la verga, también bravos. Un saludazo para mi compa. Camilo, el excomandante Guillermo González Calderón y lo mató. Tiro afroamericano quemarropa con pistola, no fue un francotirador. Saludos de Matamoros, Tamaulipas. Ok, yo tenía otra creencia. Muchísimas gracias para Julio Hinojosa, 6089. María Luisa Gutiérrez Nájera, nunca agarro un en vivo. Bueno, saludos tóxicos. Muchísimas gracias, saludos. Para Irma Gabriela Rosales, saludos Camilo y familia. Me encanta esos niños. Bien acontecidos y educados. Muchísimas gracias. Y pues a toda esa gente que me ha escrito, toda esa gente que me ha hecho buenos comentarios, toda esa gente, y también a la gente que ha ganado conmigo, hay mucha gente que ha ganado, y pues de algo que me han estado escribe y escribe y que quieren que comente y que comente de la captura del Nini. Que sí que pienso yo de la captura del Nini. Yo con todo respeto hago este video y con todo respeto, ¿por qué? Porque solamente es mi punto de opinión, es mi punto de vista y es a lo que más o menos yo les puedo comentar y les puedo decir y les puedo dar mi opinión. Lo que haya pasado, no sé, simplemente es lo que yo pienso, a como yo vi las cosas cuando yo estuve metido en ese ambiente, que gente, para que vean, tiene 30 años, yo caí de 33 años. Yo iba a un penal federal, gracias a Dios, porque me querían. Me quedé en un estatal, donde, pues gracias a Dios, nunca me pasó nada. Dios siempre me ha bendecido, Dios siempre me ha cuidado y estoy muy agradecido con él. Ahora, lo que pasó ahora con lo de la camioneta, eso que pasó, pues vamos a ir a la basílica a llevarle rosas a la Virgen, quedé a llevarlas. El domingo no pude. Ahorita son las 2:30 de la mañana, señores. Traigo el pinche sueño bien volteado. ¿Por qué? Porque pues siempre he sido así y trato de cuidar a mis hijos de noche y todo eso, ¿no? Uno nunca sabe. Entonces, nunca pensé que me fuera a pasar eso a mí. Me preocupé por mis hijos, por mi hija, por mi esposa, por Beliquín. Para los que se preguntan dónde anda Beliquín, en el video de las tortas, donde salgo cocinando las tortas, sale Beliquín arriba de mi hijo. Por si no lo vieron, ahí sale. Ahí anda Beliquín. Entonces, nunca pensé que fuera a pasarme a mí eso. Le puede pasar a quien sea. Está muy cabrón México. Cada vez está mal que pase eso.
No me hubiera preocupado tanto si me la quitaran a mí solo o fueran dos cabrones, un cabrón. Pero ya con la familia, con niños, está cabrón. ¿Para qué? Chingada madre. Está muy mal eso que está pasando. Entonces, bueno, antes que nada, con empezar con mi opinión, vamos a ver esto. ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice y lo que todo el mundo piensa y que lo que todo el mundo se imagina, ¿no? Estaba calentando a la organización. De tiempo atrás teníamos información de que Iván Archibaldo y Alfredo, hijos del Chapo, querían quitarle su apoyo a El Niní porque estaba calentando a la organización, dijo una fuente al periodista experto en materia de seguridad Luis Chaparro. En su más reciente publicación en su página Confidential Substack, Luis Chaparro reveló información que le proporcionó un miembro de la familia Guzmán, quien le reveló que los chapitos no querían entregar a El Niní, sino que preferían dejarlo solo para que lo capturaran o lo mataran. Luis Chaparro detalló que el miembro de la familia de los chapitos se puso en contacto con él y le reveló lo sucedido durante una reunión hace 3 semanas. Tuvimos una pequeña reunión hace unas 3 semanas y esa noche nos emborrachamos todos. Hubo una fuerte discusión entre el PG y el Mini y no se ponían de acuerdo. En esa fiesta estaba Iván y les dijo a ambos que tenían que arreglar sus problemas o terminarían como los Arellano Félix, pero el Mini solo por sus locuras regresó a uno de los ranchos que usaba en ese entonces, y fue cuando el gobierno casi lo captura y le decomisaron sus mascotas, los tigres y sus autos, le dijo la fuente al periodista Luis Chaparro. El Mini culpó al PG de eso, y estaba tan enojado con Iván porque no lo dejó hacer su voluntad, que decidió regresar a Culiacán a una de sus casas donde lo detuvieron. Le advertimos que las cosas estaban calientes en Culiacán, y que el gobierno andaba tras él, pero dijo que no necesitaba protección y que ahí estaba seguro. La fuente le compartió al periodista Luis Chaparro un chat privado de comunicaciones en el que los hombres de los chapitos advertían de la presencia de fuerzas élite del ejército mexicano, y que sabían que estaban allí para agarrar a El Niní. El mensaje fue enviado el martes 21 a las 12 horas, señaló el periodista Luis Chaparro. Todo sucedió muy rápido, ni siquiera pudimos enviar ayuda. Teníamos suficiente respaldo, pero no empezamos a disparar para no volver a dañar a la comunidad como antes, eso fue por órdenes de Iván y Alfredito, dijo la fuente. De acuerdo con el periodista Luis Chaparro, es posible que las versiones sean ciertas y que los chapitos decidieron retirar su apoyo al Mini, al mismo tiempo que él se sintió traicionado y decidió separarse de su camino. Lo que está claro, cita el periodista Luis Chaparro, es que hay una desestabilización interna en la organización de los chapitos que los hace vulnerables a ser atrapados por las autoridades. El operativo para atrapar a El Niní comenzó casi al mismo tiempo de la segunda detención de Ovidio Guzmán. Según fuentes al interior del ejército mexicano citadas por el periodista, estos le señalaron que, después del segundo culiacanazo, recibimos información de sus radios de comunicación sobre el paradero de El Niní. Lo perseguimos hasta la casa de su suegro en Culiacán, pero logró escapar, dijo la fuente. Una fuente dentro de la facción de los chapitos le detalló cómo logró escapar El Niní en aquel entonces. Agarró la motocicleta de uno de sus halcones y con un casco puesto huyó del lugar, mientras los militares detenían al muchacho pensando que tenían a El Niní. Halcón en el argot criminal se denomina a los vigías o vigilantes de los cárteles. Sin embargo, esta vez, la detención fue exitosa, El Niní fue agarrado desprevenido, y algunos dentro de una agencia federal estadounidense cercana a la operación, aseguran que fue traicionado por su propia gente, señaló el periodista Luis Chaparro. Ok, señores. ¿Qué es lo que pienso yo? ¿Qué es lo que pasa? Todo el mundo piensa que, que lo traicionó Iván, que lo traicionó los chapitos. Yo no creo que lo haya traicionado. Porque realmente, si se hubiera querido deshacer de él, pues lo tramita. En caliente lo tramita. ¿Por qué? Para los que no saben qué es tramitar, tramitar es darle para abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque si él lo hubiera entregado, sabe perfectamente bien que él tiene demasiada información de ellos. No le conviene entregarlo. Yo a lo que, mi punto de vista es, yo recuerdo en noviembre del 2014, yo estaba en Mazatlán. Voy a Culiacán a ver unos pendientes. Es cuando acababan de agarrar al Mallito Gordo. Y estaba calientísimo. Calientísimo Culiacán. Y yo teniendo gente en Mazatlán, cuando iba para Culiacán, me llevaba gente mía. Me fui solo con la que era mi pareja. Sin los radios. Yo en ese entonces traía el radio que decía.
No me acuerdo si decía central, porque traía central, traía playas, traía costera. Traía otros dos, no me acuerdo qué son, pero era central, playas, costera. Playas era el de Mazatlán, los que había colocado yo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo me voy sin radios esa vez, y con el teléfono le hablaba a un camarada que estaba, que era el que controlaba Kila y todas esas partes de ahí. Buen camarada, si está viendo esto, pues le mando un saludo, la verdad. Un cabrón que aprecio un chingo porque es un cabrón que siempre, pues siempre estuvo al 100 conmigo, ¿no? Que era también de ahí de los Damaso, y cuando pasa todo el pedo, pues se dio cuenta que estaban mal las cosas y se fue para con la otra gente de ahí cerquita con él. Entonces yo le hablaba y le decía, compa, ¿cómo está ahí la zona? No, pues, tranquilo, ahí en tal parte hay gobierno, tal, 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 tal. Y ya entraba yo y me iba a la casa de la abuela de mi vieja. Ahí vivía su abuela y ahí nos quedábamos. Entonces estaba muy caliente. ¿Qué es lo que pasa? Culiacán estaba caliente. Al estar caliente Culiacán, te mueves solo, no te mueves con gente. Lo agarraron, ¿por qué? Porque pues desprevenido. Pero cuando está muy caliente, que hay mucho gobierno, tratas de no moverte con un chingo de gente porque la gente dice, no mames, lo traicionaron porque lo dejaron solo. Ahí está donde ahí le dicen, no vayas para Culiacán, está muy caliente. Él desobedeció, él se sintió seguro y él bajó. O él se quedó en Culiacán cuando está caliente, para moverse tranquilamente y sin llamar la atención, se mueve solo. Ya está. ¿Por qué no mandaron gente a salvarlo? Porque se les iba a calentar más a los buenos, a los chapitos, se les iba a calentar más. ¿Y qué es lo que pasa? Pues lo que menos quieren es calentura. Si a él le dijeron, está muy cabrón Culiacán, o sea, andan detrás de ti, él sabía que andaban detrás de él desde hace mucho. ¿Qué es lo que pasa? Tanto corrido, tanto. Ya todos los últimos corridos, todos eran dirigidos a él, pues, o sea, el gobierno, te estás calentando solo. Y eso es mi punto de opinión, porque cuando pasó eso con lo del Mayito, yo me acuerdo, o sea, cuando pasó lo del Chapo también, o sea, era, pues te tienes que, sin tanta gente y tanto eso, porque hay mucho gobierno, demasiado gobierno. Que cuando vas a las fiestas, que los ves con un chingo de gente y todo eso, sí, porque está tranquilo el terreno, por eso hacen eso. Pero mientras esté caliente se mueven solos. ¿Por qué? Porque no se pueden mover con un gentío. ¿Por qué? Porque es llamar la atención, señores. Entonces hay mucha gente que piensa que ay, que los traicionó el Iván. Yo no creo que lo haya traicionado. Porque si realmente se hubiera querido deshacer de él, ¿qué le cuesta tramitarlo? Ahora, esto va para todos los jóvenes que piensan que esto es una vida chingona. Es una vida que te quita la tranquilidad. Te quita la seguridad, te quita el convivir con tu familia, te quita una estabilidad mental, emocional, sentimental, de todo. ¿Por qué? Porque pierdes tu familia, pierdes la convivencia con tus hijos, el cariño de todos. ¿Por qué? Porque ya no los ves. Porque en cualquier momento llega a pasar esto. Entonces, para toda esa gente que piensa que es un mundo color de rosas, está bien cabrón, es el negocio, es el dinero más difícil, estrés, dolor de cabeza, no dormir, muchísimas cosas. Entonces hay muchas formas de salir adelante, hay muchas formas de lograr tus sueños. Y esto realmente, ese es el final de todos. 30 años, yo caí a los 33, el 30 años. ¿Qué va a pasar? Lo van a extraditar. Está joven, tiene lana. Va a cooperar. ¿Ustedes creen que eso le convenía a los chapitos? No. Entonces, está como cuando mataron al Ondeado, que dicen que su gente lo abandonó, que su gente, que el Mayo le entregó. Es mentira eso. Pusieron hasta lonas, eso lo ponía
los grupos contrarios para que alentarles a ellos y que hubiera estabilización. Pero yo, personas que andaban con Manuel, con el Ondeado, que anduvieron con él, él fue quien les dio la orden de que se fueran, que los dejaran solo. Él fue quien les dijo, váyanse, 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 y les ordenó que se fueran. A él no lo abandonaron. Él fue quien dio la orden. Y se los digo porque a mí, quienes andaban con él, cuando yo andaba en Culiacán, era un cabrón que era muy amigo mío, a mí me platicó cómo estuvo. Y así fue como estuvo. ¿Por qué? Porque después todos esos mismos chavalos trabajaban para el hijo de él, para el 24, para Quique. Entonces, yo como les digo, la gente habla, especula y dice muchísimas pendejadas. Y no es así. Tengo otro amigo que me da risa. ¿Por qué? Porque cuando pasó lo del Mayito, yo me acuerdo que él lo veo en una Starbucks ahí en Culiacán, ahí donde está el Cinépolis. Y yo llego y, verga, mi compa, ¿dónde anda? ¿Dónde anda? Y traía como un sombrerito, acá como de turista, acá como panameño. Ya lo veo sentado. ¿Y qué onda? Y me dice, no, 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 yo pura cumbia y bachata, puro Shakira y Maluma. Y eso, no, yo no quiero saber nada de los corridos, está bien caliente Culiacán. Y él iba así por lo mismo, pues. Entonces, yo me acuerdo que traía el radio y me dijo, no, hombre, no andes cargando con el radio, muchachos, está bien cabrón aquí. Ese amigo, buen cabrón, lo conocí en un casino y me hice amigo de él. Es un cabrón que, la verdad, muy a toda madre. Pero yo antes de que me fuera a Culiacán y a Mazatlán, lo conocí en Guadalajara. Cuando yo vivía en Guadalajara, lo conozco en un casino, en el Room, ahí por López Mateos. En el Room que está ahí en López Mateos. Y me acuerdo que esa vez iba él y sus parientes y todo eso. Perdí como unos 300 mil pesos esa vez, jugando al Texas. Ahí fue donde lo conozco. Después voy a Culiacán, le hablo. Ah, lo veo en una taquería. En unas taquerías de tacos, de camarones y esas mamadas, no me acuerdo cómo se llaman. Ahí me lo encuentro, me reconoce, paga mi cuenta el cabrón, porque cuando yo pido la cuenta me dijo, no, ya la pagó el chavalo que venía. Me deja su número, su PIN, ya le escribo y ahí cuando lo veo, él cuando yo me iba, cuando apenas empezaba a ir a Mazatlán, estando en Culiacán, que iba a Mazatlán para estar rentando oficinas y todo eso, recuerdo que a él le pedí, le dije que me vendiera una pistola. Y me prestó una Prieto Beretta quinceañera, muy bonita, enterita. Y recuerdo, pues ya después me voy a Mazatlán, ya no lo volví a ver. Y recuerdo que cuando salgo y me hago viral con lo de Guzgre y con lo de Matías en el centro y todo eso, que tenía TikTok, en ese entonces tenía TikTok, ahorita no tengo TikTok, me escribe, compa, soy yo el que le prestó la quinceañera. Entonces le mando un saludazo, es un buen cabrón. Esos cabrones son muy inteligentes. ¿Por qué? Porque es el que me dijo de la cumbia y la bachata. No, yo no quiero saber de corridos. Entonces, un saludazo, son buena gente. Cabrones que la verdad me hizo un paro cuando lo necesitaba. Y cabrones que cuando yo le quise regresar el paro, o sea, una vez que ocupaba yo algo y me lo hizo, la verdad, mi respeto, ¿no? Que después lo chingó un pariente mío que yo lo presenté, pero ahí se chapulinearon ellos, yo ni sabía ni qué pedo ni nada, pero pues si yo hubiera sabido, le digo, ni te enredes ni te metas ahí, ni te enredes ni te metas. Pero mi pariente lo buscó aparte, lo conoció conmigo, pero yo nunca les dije que hiciera negocio ni nada y lo buscó por aparte y ahí salieron mal. Pero ya mi pariente ya, pues también valió verga. Quién sabe, o sea, ahí le pasó una desgracia y ni modo. Entonces, gente, yo no creo que Iván haya puesto al Nini. ¿Por qué? Porque por la información, por todo eso. Si realmente lo quería, lo tramita. ¿Qué es para él? Tramitarlo. Entonces, ¿qué pasa? Estaba solo. Ahí dicen que le dice que había gente, pero que les cayó, que lo agarraron de improviso y en chinga. Y pues ellos ordenaron no atacar ni una bala ni nada. ¿Por qué? Porque se les iba a calentar. Cuando a él ya le habían dicho que no fuera a Culiacán porque estaba caliente, sabían que iban por él. Fue descuido de él, fue culpa de él. Entonces, cuando empiezan a decir que lo traicionó, que lo traicionó, que lo traicionó, la gente es muy buena para especular.
pero cuando realmente está caliente una parte, te mueve solo. No te vas a mover con el gentío que escuchas en los corridos, que siempre pendientes, que 10 camionetas se miran atrás y la madre, pues, o sea, cuando está caliente no se puede. Y eso lo debe entender la gente. Desgraciadamente hay gente que no lo entiende y hay gente que empieza a especular y que empieza a decir muchas cosas y todo eso. Pero esa es mi versión. Otra cosa del que también se estaban burlando y diciendo mamá y medio es de esto. ¿Cómo sacan pendejadas? Esto es lo que les quería decir yo. A través de las redes sociales, el famoso youtuber sinaloense, Marquitos Toys, subió diversos videos en donde presuntamente explica su relación con Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini, jefe de Plaza de los Chapitos, recientemente detenido en Culiacán, Sinaloa. Además de los videos, Marquitos Toys subió una frase que dice lo siguiente. Mucho hablan, nada saben. Me dejaste más triste que un cholo sin grabadora, mi gran amigo. ¿Qué tal, plaga? Buenas tardes. Tengo días sin cubrir nada. Han hablado mucho de cosas sobre uno. Y busquen pruebas por lo que quieran. Yo solamente tenía una amistad con mi amigo y una amistad vale más que todo. Éramos amigos, ni yo era su empleado ni él mío. Mi gente cercana él lo sabe y no me da vergüenza subir este tipo de historias. Si algún día la ves esta historia, amigo, te extraño y gracias por siempre y por todo. La orden siempre. ¿O qué? ¿A poco ustedes no tienen amigos? Uno no decide en qué trabaje un amigo. Simplemente ni tus propios padres deciden qué oficio decides. La amistad es muy independiente, cualquier cosa. No me da vergüenza subir algo llorando. Ya saben dónde vivo, dónde encontrarme. Yo no le debo nada a nadie. Lo mío que tuve con él siempre fue una bonita amistad. Chila, chingona. Sin rollos de nada. Y si es un delito que haya sido su amigo, pues lo pago. No importa. Es un gran amigo mío. Lo sigue siendo. Leo muchos comentarios que dicen que yo traigo miedo, que no le tengo miedo a nada. Porque yo siempre hago las cosas derechas. Siempre hago las cosas bien. Que no me dejen las cosas injustas es diferente. Pero no hago injusticias. No por tener amigos. Con poder soy pasado de verga. Eso lo saben ellos. Que nunca ando dando lata. Ni pidiéndole favores, ni que hagamos injusticia. Toda esa amistad es una bonita amistad. Gracias a Dios todavía tiene vida. Y si se ríen de mí, no importa. Ustedes también tienen amigos que les tienen aprecio, que se llevan bien y ojalá que nunca se los quiten. Que siempre esté la amistad chida, a la orden y aquí vamos a andar. Para la gente que habla un chingo de pendejadas y se burla y le empieza a decir, para la gente esa que dice que Peso Pluma, que Marquitos Toys, no lo conozco a Marquitos Toys ni nada de eso, pero el expresarse así de un cabrón, no porque sea narcotraficante o sea lo que sea, te va a quitar la amistad de alguien. A mí me ha pasado eso y yo tengo personas por las que también he llorado, amigos míos. Y tengo gente que estimo y que está metido en eso y que quiero, que estimo. Y uno de ellos es un compadre mío, padrino de mi hijo Camilito. Que estaba junto conmigo ahí en prisión. Y cuando él se va,
sale libre antes que yo. Y me acuerdo que se va, pues. Y yo lo entiendo, ¿por qué? Porque, pues, son personas de alto rango y de mucho respeto y que quiero mucho, que aprecio y que respeto. Cuando a mí me dicen que salió, que se fue, que ya había salido libre, puta madre, yo solté, sentí un nudo en la garganta y empecé a llorar bien cabrón, de sentimiento. En vez de gusto, de mucho gusto, ¿por qué? Porque, ¿qué más deseaba yo? La libertad de él. Es más joven que yo, entonces él cayó muy joven, y se aventó casi 7 años, creo que 8 años, por ahí. Entonces cuando él se va, sí me dio muchísimo gusto, pero me dio mucho sentimiento que no se haya despedido de mí. Y lo entiendo muchas veces, porque por el estatus de él, pues yo estoy seguro que se dejó llevar por gente que... Que yo soy de las personas que yo no ando de lamehuevos. Que yo no ando de todos los días ahí. La gente que me conoce sabe que yo no... Por eso les digo, yo nunca ando de lamehuevos con nadie. Si la gente me dice, ay, que porque casi no sales, ni nada. Porque yo he aprendido muchísimas cosas de la gente que te lame los huevos, te termina traicionando. Yo nunca he sido así, no me gusta la gente que sea así conmigo. Entonces, cabrón, de lamehuevos a lo mejor... No, que no le digas a nadie, que no vaya a ser o algo. Es un cabrón que quiero mucho, es un cabrón que estimo, que es el padrino de mi hijo. Yo a mis hijos los amo, los adoro, y la gente que me conoce sabe que mis hijos son todo para mí. Para que él haya sido mi compadre es porque es una persona que quiero bastante, que estimo y que siempre le pido a Dios que esté bien de él. El Güero, otro cabrón que era como mi hermano allá adentro, o sea, su familia, a todos, porque quiero un chingo. Y claro que me duele, claro que me da sentimiento no saber de él. Yo entiendo las circunstancias y todo eso, pero simplemente si ven este video, que sepan que los quiero un chingo, que los respeto un chingo, que estoy muy agradecido con ustedes, que son personas muy, muy finas, y siempre lo he dicho yo. Y sí, sí lloré, y no nada más una vez, no cuando se fue, varias veces que tocaba el tema. Me entraba el sentimiento. Fue a visitar, no a mí, no creo que a mí, claramente, ¿no? Pero fue una vez allá a la cárcel. Iba amanecido, entró y ahí estuve un ratito con él, echándome unas. Entonces sí me quiso decir, oye, compadre, que cuando me fui, no me diga nada. O sea, usted sabe por qué lo hizo y simplemente lo quiero un chingo. Y sí, sí lo aprecio muchísimo a él, a toda su familia. Y sí me dolió bastante. Entonces, no porque un amigo trabaje de algo o no trabaje de algo, o sea, una amistad, cuando realmente quieres a alguien, las lágrimas salen. Y no porque uno sea narco, yo tengo muchos, pues amigos son muy pocos, realmente. No ando buscando amigos. Cuando ha llegado gente a decirme que no, que yo, que te quiero un chingo, que te estimo, que te admiro, que yo sí soy tu amigo, los he puesto a prueba. Eso pasó en Monterrey. Puse a prueba a 3 cabrones que decían que la verga y la madre. Y pierden más por lo menos, ¿verdad? Porque los calas para ver, los presentas entre ellos mismos y entre ellos mismos hablan de ti. Y él es lo único que quería probar. ¿Por qué? Porque pues a las alturas a donde he llegado, necesito aclarar a toda la gente. ¿Por qué? Porque yo soy ping pong. Yo si hago algo contigo, es tú y yo. Entonces, hay mucha gente que realmente te termina traicionando. Entonces, yo he aprendido a no traicionar a nadie. Yo he aprendido y no busco amigos. Realmente no busco amigos. ¿Por qué? Por ese mismo motivo. La gente que se acerca a mí, pues es gente muy selectiva. Y esa persona, ese compadre mío, lo estimo un chingo, lo quiero un chingo. Es un cabrón que a él y a toda su familia estoy muy agradecido. Porque cuando se hablaban 1000 cosas de mí ahí dentro del penal, él siempre estuvo firme conmigo, su familia, todo. Y nunca anduve pidiendo chichi, nunca anduve pidiendo apoyo de nadie, yo solo. Entonces, ellos lo saben
y los quiero un chingo y siempre pido por ellos que estén bien. ¿Por qué? Porque es persona que realmente sí me abrió un chingo y... Pues vamos a cambiar de tema porque luego me pongo sentimental. Y es lo mismo que pasa con Marquito Toys. La gente le echa. Pero cuando hay una verdadera amistad, cuando tú quieres, la gente que echa, que critica, que ay no mames, es porque nunca han valorado una buena amistad, porque no saben lo que es la amistad, porque son gente que nada más buscan beneficio, interés y ganancias hacia ellos. Pero cuando realmente valoras una amistad, todo eso sale sorbando. Y a mí sí me ha pasado. Yo lo entiendo y no porque sea fulano de tal le vas a andar lamiendo los huevos ni nada. Cuando realmente hay una amistad chida y todo eso, eso sale sobrando. Eso es lo que menos importa. Duelen más las cosas cuando ya no lo ves, cuando lo agarraron, cuando lo matan o algo. Entonces, gente que no sabe valorar la amistad son los que critican, los que dicen mamá y media y todo eso. Y Peso Pluma, no porque le cantes al narco. La gente especula un chingo de cosas. Pues ¿a quiénes les van a cantar? Pues le van a cantar a los buenos, a los que se andan escuchando. Porque de eso se trata. Pero yo lo único que le puedo decir a todos los jóvenes, no se metan en eso, porque vean, es el final de todos. La cárcel, muerto, con tanto dinero, ¿qué vas a hacer? No compras la vida de un familiar, no compras una amistad, no compras un cariño de tus hijos. Te pierdes muchísimas cosas. Entonces, hay muchas formas de salir adelante. Y pues ese es mi punto de vista, esa es mi opinión. Yo no creo que lo hayan puesto ellos. Que a lo mejor se andaba saliendo el huacal o algo, el nini, quién sabe. Solamente ellos saben, yo no puedo decir, pero hay tanta gente que sale y dice, ta, 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 ta. Yo hablo de mi punto de vista, por lo que yo he visto, por lo que yo he vivido, por lo que yo más o menos sé cómo está la situación. No ahorita, pues en ese entonces así era. Se calentaba y mejor andar solos. Fíjense, cuando yo conocí a Damaso, licenciado, me acuerdo, llegó en una Lobo viejita, como una 96, 97, de una cabina. Cuando tú pensabas que iba a llegar gentío, un camionetón del año, después llegó en una Ford Escape, solo y él su chofer. Cuando lleva aquel que conociera el Minilic, llegó en una Rangercita, iba en la parte de atrás, él, o sea, no se movían. En fiestas y eso, cuando está tranquilo el terreno, sí. Pero la gente piensa que siempre van a andar en los carrotes con un chingo de gente y eso, y no es así, señores. No se imaginen cosas que no son, porque no es así. Pero me vale andar derecho, ¿por qué? Porque yo respeto a todo el mundo. A mí, mientras me respeten, yo respeto. Es algo que yo tengo. Yo no puedo hablar de mal de alguien que no habla mal de mí. Entonces, yo no creo que lo haya puesto. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses de por medio y mejor lo hubiera tramitado. Entonces, ¿qué va a pasar, niño? Pues lo van a extraditar y va a cantar, va a hablar. ¿Por qué? Porque está joven. Y con lana, pues no mames. ¿Cuántos años te quieres llevar adentro? Está muy pesado la cárcel, es muy pesado. Eso se lo digo a la gente que se quiera meter en eso, que la piensen dos veces. Saludazo a toda mi gente y bendiciones. Y pues que gracias por el apoyo a todos. Y esa es mi humilde opinión. Y a todos los hates que van a comentar y van a decir mamada, pónganse lentes, para que no les moleste más el brillo. Gracias a Dios, ahí vamos para arriba. Y todos los que me han querido difamar, pues hasta el momento les he callado la boca, mostrando pruebas y viendo que toda mi gente está ganando. El que no sabe hacer negocios, no sabe. Yo le estoy invirtiendo y le estoy apostando a algo que sé que es negocio. Si me truena, ni modo, la experiencia me quedó. Pero mientras el que me quiera difamar y el que quiera decir mamá y media, pues ahí están las pruebas.